Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un sencillo paisaje que contiene una planta o árbol de guineo. Voy a comenzar pintando el cielo. Para el cielo voy a mezclar un poco de azul ftalo y blanco. A medida que voy acercándome hacia el horizonte, voy a ir aclarando, agregando más blanco a la mezcla. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel calco mix media. Aunque el trabajo se está realizando en acrílico para el video, puede también hacerse en óleos. Estoy ahora aplicando un poco de verde vejiga. Esta es la primera mancha de lo que va a ser una arboleda. Si no tienes verde vejiga, puedes mezclar algún azul con amarillo para obtener un tono de verde. Estoy mezclando ahora un poco de sombra tostada, algo de ocre con el verde vejiga para ir dando la base de una parte del suelo. Nuevamente mezclo los tonos que ya había mencionado. Esta vez agregué un poco de negro, un poco de rojo. Esto es opcional. Recuerda que esto es simplemente una base. Yo quería oscurecer un poco más la base, aunque no demasiado. Estoy preparando un tono de gris con blanco y negro. Agregué también un poco de rojo. Esto es opcional. Puedes ponerle cualquier otro tono si deseas o simplemente dejarlo con el blanco y el negro. El pincel no ha sido lavado, así que aunque quité la pintura del mismo con un trapo, siempre quedan unos residuos que van apareciendo cuando se está aplicando la pintura. Mezclo un poco del negro con el verde vejiga y comienzo a pintar lo que va a ser las sombras en la arboleda. Si no deseas utilizar negro, que hay mucha gente que no le gusta, puedes mezclar un poco de azul ultramar con el sombra tostado para obtener un color oscuro que puede servir para la sombra o puedes utilizar el azul para las mismas.
Lavé el pincel y ahora mezclo un poco de amarillo, en este caso de cromo, con algo de el verde vejiga. Si no tienes el verde vejiga, pues vas a agregar un poquito del azul. También agregué algo de blanco y con esto voy a dar el volumen a esa arboleda. Estoy mezclando ahora verde vejiga con un poco de ocre, algo de rojo. Voy a estar repasando la capa que ya había dado y de paso voy a ir dando algunas sombras en el suelo. Estoy agregando un poco del amarillo, esto sin lavar el pincel y con la pintura aún húmeda. Este no es el definitivo, sino que voy trabajando, repaso la capa, doy un poco de textura, trabajo algo las sombras, pero no es el definitivo. Aquí nuevamente preparo el tono de gris, agregué un rojo, un poquito. Al tener el negro, pues se va a ver un tanto violeta, por eso se ve así. Y voy entonces a repasar lo que es el suelo, el camino. Voy a hacer lo propio en el otro lado, voy a trabajarlo un poco. Aquí estoy con un golpeteo integrando algo de verde y amarillo. Sugiero algunas hierbas. Aquí añadí sin lavar el pincel un poco más de ocre, algo de sombra tostada, trabajo con amarillo. Este es simplemente para ir marcando un poco la textura. Ya con este fondo seco voy a comenzar a hacer mi dibujo de lo que va a ser pues la
la planta, el árbol de guineo o de banano, como le dicen en muchos sitios. Estoy utilizando una tiza para esto. Les recuerdo que usted puede dibujar con lo que desee. Yo utilizo la tiza por eso de que si tengo que hacer alguna corrección, pues el trabajo no se me daña. Pero puedes utilizar un lápiz de grafito, puedes utilizar carbón, puedes utilizar también pintura, ¿cómo no? Voy a hacer el diseño lo más cercano a lo que va a ser el definitivo. Si hubiese que hacer algún cambio, se hace. Si se queda satisfecho con ese trabajo, se deja, obviamente. Voy a comenzar a aplicar en la parte del tronco un poco del verde vejiga. Esto es a modo de base. Para la siguiente base estoy utilizando un poco de ocre. No había lavado el pincel, así que va a quedar una mezcla de verde con amarillo ocre. Recuerda, estas son simplemente las bases. Voy a trabajar un poco más. Agrego algo de amarillo. Sigo trabajando con el verde, el blanco. También voy a estar agregando un poco del azul. Todo esto voy a agregarlo e intento mezclarlo entre sí. No en la paleta, sino en el mismo lienzo. Pero si usted desea hacer las mezclas en la paleta y luego aplicarlas, puede hacerlo. El tronco de este árbol tiene unas capas que se ven de amarillos a amarronadas. Estas capas, alguna vez de ahí salieron las hojas o una rama con su hoja. Y una vez se seca, se corta y esa parte va a obtener un tono amarronado. Y eso es lo que estamos pintando. La parte del tronco que aún no ha tenido esta caída de hoja, pues sigue en el tono más verde. Aquí estoy haciendo un acercamiento para que se aprecie mejor lo que se está pintando. Estoy intercalando pocas cantidades de sombra tostada, ocre, amarillo y algo de blanco. Con la pincelada voy dando o buscando la forma correcta que debe tener esta parte del tronco. Agregué un poquito de negro sin lavar el pincel y voy difuminando un poco. No quiero que se vea demasiado marcado.
Aquí estoy haciendo otra de estas capas de la hoja que no estaba. Esta va a quedar frente al espectador, pero se va a estar trabajando con los mismos tonos para esta también. Estoy agregando un poco de amarillo. Este amarillo es translúcido, así que voy a trabajar con él, en este caso, como si fuera una veladura. Si yo lo estoy aplicando para dar un poco de brillantez. Si deseas que se note menos, puedes hacerlo entonces como aligerando la pintura con agua o algún medio y utilizarlo como veladura o utilizarlo puro. Yo estoy utilizando el de amarillo de cromo y entonces da ese brillo de esa manera. Como también puedes dejar sin esa capa de amarillo si así lo prefieres. También agregué un poco del amarillo sobre la parte que está en verde. Debo señalar que si se va a trabajar una veladura, la capa que está por debajo debe estar completamente seca. Aquí mezclé un poco del azul phtalo con el sombra tostado. Me va a surgir un tono verdoso bastante oscuro y ese tono lo voy a utilizar de base para las hojas. Si estás pintando sobre papel, sabes que este es bastante absorbente, así que es posible que en momentos tengas dificultad a la hora de mover el pincel. Para tener un poquito más de fluidez, solo es cuestión de hidratar un poco ese pincel. Esto se hace agregando un poquito de agua y cuando digo agregar un poquito de agua es prácticamente una gota o utilizar algún medio. Estoy utilizando un verde un poquito más claro para seguir trabajando la rama de la hoja. La puedes hacer un poquito más hacia el amarillo si deseas.
Estoy mezclando un poco de azul, phtalo en este caso, con el verde vejiga y algo de blanco. Voy a comenzar a trabajar más a fondo las hojas. Estoy dando pinceladas, buscando la forma de la hoja con la pincelada. Salen desde la rama hacia abajo. No cubro completamente el tono oscuro porque lo que se ve me va a servir de sombra para el lado oculto de la hoja. Voy a estar trabajando en diferentes tonos de verde. Se sabe que este árbol pues no tiene todas las hojas de un mismo tono. Así que a partir de la mezcla voy a estar agregando amarillo, cuando lo quiero, ¿verdad? Que sea más amarillenta. Voy a estar agregando blanco, más azul o verde. Todo depende de hacia qué dirección deseo ese tono. También voy a estar trabajando con un poco de amarillo ocre. Todo el tiempo la pincelada sale desde la rama hacia abajo. Estoy pintando tallo de donde sale o donde va el racimo de guineo. Esta parte la estoy dando un tono base con el verde vejiga. Luego lo voy a trabajar un poco más. El racimo lo voy a estar trabajando primero como una mancha, un tono de verde un poquito oscuro, y luego de esa mancha es que vamos a ir sacando poco a poco los guineos más individuales. Aquí pues accidentalmente puse demasiado blanco, no pasa nada, lo iba a quitar, decidí dejarlo, lo utilicé como parte del dibujo y más adelante pues lo trabajo como con el tono que que debe ser. La parte de la flor la estoy pintando con un violeta oscuro. Este violeta lo hice mezclando el azul phtalo con rojo. Y más adelante lo vamos a trabajar con el violeta un poquito más claro. Retomo nuevamente las hojas y voy dando algunas tonalidades, repasando algunas otras y cambiando un poco las que se necesite cambiar. La rama de cada hoja es un poquito más ancha y a medida que se acerca a la hoja, entonces va afinando un poco más.
No estoy explicando mucho porque verdaderamente las hojas es cuestión de gusto, de cómo usted las quiera ir pintando. Ellas varían un poco las tonalidades. Hay algunas que están enteras, otras que están rotas. Algunas tienen un color completo, otras tienen diferentes tonos en una misma hoja, así que usted va a decidir, cómo las va a pintar. Las tonalidades, pues depende si las quiere tirar hacia el amarillo, pues va a jugar con la cantidad de amarillo en la mezcla, si las quiere tirar hacia el azul o si va más hacia el verde. Depende de su deseo, de su gusto, es el color que va a predominar en la mezcla que esté haciendo. Vamos a trabajar un poco el racimo de guineo con un tono más claro, en este caso es un poco del verde vejiga con algo de blanco y tenía un poquito del amarillo. Voy marcando preliminarmente los guineos. Para separarlos un poco, vamos a ir añadiendo un poco de sombra entre guineo y guineo. Esto lo hacemos con un tono un poquito más oscuro. Si a la primera usted queda satisfecho con el resultado de su guineo, no tiene que trabajarlo demasiado, pero si no queda satisfecho, es cuestión de ir probando tonalidades, luces y sombra hasta conseguir el efecto que se desea. Mezclé un poco del verde vejiga con algo de azul y un poquito de sombra tostada para ir oscureciendo un poco más las áreas de sombra. Estoy añadiendo un poco del azul mezclado con blanco y voy a dar algunos matices, tanto en hojas donde lo desee como en el tronco. En este borde agregué un poco del amarillo. Se puede mezclar el ocre con el amarillo de cromo porque quiero ir marcando una apertura en la hoja. Y repaso el área de la sombra, que
que sería el tono base que se utilizó. Les recuerdo que ese tono se obtuvo mezclando el azul talo con el sombra tostada. Aquí voy añadiendo unas grietas a una de las hojas, a otra. Esto se puede hacer en todas las hojas que desee, la cantidad de grietas que usted quiera o no hacerla. Sigo trabajando con tonos de amarillo. Aquí estoy dándole un poquito más de ese brillo amarillo a la hoja. Vamos a trabajar un poco más en el área del racimo del guineo. Estamos trabajando lo que sería el tronco o rama, ¿verdad? Que no sé cómo se le llama a esta parte, de donde sale, quizás es un tallo, donde sale el racimo. Le voy a dar un poco de tono claro para la luz y voy a agregar un poco de azul si es necesario para el área de sombra. Voy a retomar la parte del tallo más cercano a la flor, que ya sabes que tuve un accidente con el blanco, ya seco, y voy a trabajar sobre él. Va a tener tonalidades de verde y tonalidades de violeta. Para trabajar un poco el volumen, voy a estar utilizando el violeta más claro. Para dar un poco de sombra, voy a estar utilizando un poco de azul con blanco. Les recuerdo que este tono de violeta lo hice mezclando el rojo con el azul talo. Para hacer el violeta claro, simplemente añadí un poco de blanco a la mezcla. Con la pincelada se va buscando también la forma correcta de esta flor. En la parte, en las puntas del guineo, tiene una parte que es un poquito más oscura. La puedes hacer con negro si deseas. Si para ti es demasiado oscuro el negro, puedes mezclar un poquito del sombra tostado. Le agregas un toquecito mínimo de negro para oscurecerlo un poco más. O puedes utilizar el sombra tostado solo. Esto es cuestión de gusto. Si no deseas simplemente utilizar ninguno de esos dos, pues entonces puedes mezclar un poquito del azul ultramar con el sombra tostado para obtener un tono oscuro que puedes utilizar. Aquí voy a añadir un poquito de amarillo a uno que otro guineo para hacer ver que está en el proceso de maduración o que ya está listo. Esto es opcional, esto no es obligatorio. Voy a retomar un poco el suelo, lo voy a trabajar un poquito más a fondo, los relieves. Voy a estar agregando amarillo. También voy a estar agregando un poco de verde y algo de naranja.
retomé un momento la arboleda y estoy agregando amarillo, en este caso de cadmio, a la parte superior para dar la ilusión de que ahí está recibiendo mayor luz. Luego de esto voy a retomar nuevamente el área del suelo y la voy a trabajar reforzando luces, sombra y textura. De este video no queda mucho más por explicar, así que yo te voy dejando con el final del mismo y me despido hasta el próximo video. Bye bye.